Vivimos en un salchichón. A mí déjame de rollo de que la realidad virtual, que se pasó de moda hace años, que ya lleva muchos años creada, que en iPhone ya se aplicó para muchas aplicaciones hace un par de años. Me suda el nabo, me puedo probar las zapatillas que quiera, cuando quiera, donde quiera y con mi puto móvil. O sea, me siento como el típico primo pesado que te pide el móvil para jugar al juego. Pues ese soy yo ahora mismo, tío. Lo sé, la intro por la putísima cara. Aburro, estoy en mi puta casa, no puedo salir. Mi cabeza está ya funcionando por sí sola, tío. Pero bueno, antes de nada, la aplicación no está pagada. Si estuviese pagada sería aún más la boya, pero incluso sin pagarme, me he currado una pedazo de intro haciendo publi a la puta aplicación, la cual estoy abriendo. 3, 2, 1, empieza a grabar, subo, y así es como realmente trabajo en YouTube haciendo estas putas mierdas. En fin, me levanto, ¿vale? Para que veáis. Espera un momento, voy a encender la luz. Vale, me estaréis viendo ahora en plan ratón de campo porque tengo la luz esta de habitación de niño chico. Pero bueno, simplemente para que podáis ver cómo me manejo de pie con la aplicación, obviamente. Y bueno, ahora estamos con la Jordan 5, la Fire Red, ¿vale? Como veis, no están todos los modelos, ni mucho menos. Es que no sé si me está viendo, creo que sí. Cada semana creo que van actualizando un modelo nuevo, ya que, bueno, supongo que esto cuesta renderizarlo, hay que hacerlo, hay que. Bueno, muy fácil, simplemente te metes la aplicación, ya que no te da otra opción, solo tienes la zapa, cambias de modelo, te ponen los pies lo que quieras y fuera, no tiene ni ajustes, ni registros, ni algo que realmente se agradece. Así que bueno, al lío, como veis, ahora me estoy con la Jordan 5, pasamos a la Air Max 90 por Off-White, en fin, la Yeezy está a las 350 que salieron, vale, como veis, muchas zapas que no están del todo bien hechas, o por lo menos no se aplican bien a la pierna o al pie, como quiera llamarlo, pero bueno, al fin y al cabo, no está del todo mal. Estas, por ejemplo, son un poquito más grandecitas de lo que debería, también es que yo tengo una pierna de, como veis, estas son las que menos me gustan porque literalmente tengo esta, o sea, la Static, que son las 700, siguen siendo 700 y no me quedan para nada así. Tenemos la Gucci por Disney, zapa que, ¿ves? Esta, por ejemplo, sí se aplica bastante bien. Las Utility Black, ¿vale? Estas son igual que las otras, se ven demasiado grandes para mi gusto. Yo no sé, quizás lo veréis vosotros que tenéis más piernas que yo. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Ya habéis visto cómo funciona un poquito la aplicación. Muy fácil, de verdad. No me están pagando, no me están haciendo promo. Lo hago simplemente porque estoy muy ilusionado con esta puta aplicación. Y bueno, como al fin y al cabo no deja de ser una aplicación, vamos a hacer una cosita un poquito más interactiva. Donde yo voy a elegir dos zapas. Ya tengo chequeadas cuál voy a elegir, ya que como que son las que mejor renderizadas están. Por lo tanto, voy a elegir esas dos zapas. Voy a echarme una foto. De alguna forma o de otra la editaré de algún modo, supongo que con algún filtro rollo VHS, en plan antiguito, para que tape un poco la capa esa de render que se nota de la zapa. Me estoy aficionando porque estoy haciendo una media sentadilla, tío, estoy... Total, algún filtrito para que no se llegue a notar del todo que es un render. Vamos a coger la zapa, vamos a editarla, vamos a toquetearlo un poquito y vamos a pasárselo a un par de colegas para ver si, que no sé cómo saldrá, pero bueno, a ver si intenta colar con que me ha llevado esta zapa. Las primeras son estas, las Jordan, las Shattered, que no me gustan nada, vale, esto se está rayando un cojón. Y así se ven bastante fake, porque al fin y al cabo, como mira, por aquí el render falla un montón, como que se raya mucho. La técnica es ponerla así, solo una pierna. Vale, tenemos una. Y ahora las siguientes que he elegido, vamos a elegir las Clay, vale, que las Clay también están bastante bien hechas, como podéis ver. Como veis, tengo la zapa izquierda en el pie derecho. Guardamos y vamos a editar la foto. Vale, vamos a empezar editando con una aplicación que se llama Glitche o Glitch. Total, una aplicación que le puedes meter de mierda. O sea, es la típica aplicación de la peña que suba al Instagram unas paranoias de colores y todas esas mierdas. Pero bueno, yo de vez en cuando lo uso porque hay un par de efectos que sí, para mi gusto, se mantienen como actuales. Pero bueno, como veis, para pasar un poco desapercibido con la Yeezy y con la 350, vamos a usar esto que es como que hace una simulación de un VHS o algo por el estilo. Así que bueno, como veis, si paso el dedo, se aplica como mucho más retardo de onda o no sé cómo llamarlo exactamente. Pero bueno, yo creo que con que lo dejamos normalito, la mitad
mitad sin ningún tipo de retardo. ¿What? Si yo la tenía pagada, tío. Se me ha acabado ya la mensualidad, tío. Pues nada, lo guardamos en el small, se va a ver como una puta mierda, pero bueno, mejor no. Al final lo que queremos es que no se termine la práctica de una puta red virtual. Pero vamos con la siguiente, que son con las Shattered, con las Jordan, que creo que vamos a hacer lo mismo porque... O sea, yo creo que con que le metamos este filtro lo mismo, como se lo vamos a pasar a distintas personas, yo creo que es suficiente. Vale, aquí falla la lengüeta, va a ser como el fallo total de la imagen, pero bueno, es algo que te tienes que fijar, si la ves en plan de pum, no te vas a dar cuenta. Pero bueno, vamos a meterle un poquito de... Ahí. Guardamos y vamos a ello. Vale, ojo que Jorge lo ha leído, vale, justo estoy en live viendo la respuesta, me ha puesto hermano. A mí me flipa muchísimo, por el verano quedan salvajes. Es que con el puto filtro queda muy bien, tío. ¿Cuánto te costaron? Voy a poner 0 euros. Yo quiero un 44. Vale, no me sorprende tanto porque al final lo que he dicho antes con el filtro, si no te fijas mucho, si simplemente ves la foto como tal en una Yeezy y fuera, ¿sabes? Ya cuela, yo creo que cuela, tío, entonces. Pero bueno, la siguiente vamos a subir un poquito más nivel. Vamos con alguien que al final está metido dentro del mundo de la ropa. Sabe que yo no me voy a comprar esta Jordan nunca porque saben que no me gustan. Pero bueno, es Javi el que salió en el vídeo de 80.000 euros ropa o algo así, puede ser. En fin, os dejaré una tarjetita por aquí o aquí. Pero bueno, esto está un pelín más editado, ¿vale? Es por lo que se ve lo de la ranurita esta que he dicho antes, la onda esta. Ya lo estoy llamando como me sale en el nabo. Y voy a ponerle, bro, me tocaron en un sorteo de Instagram hace unos días y acabo de abrir el paquete. La revendo. Vale, esta en línea, la he leído. No veo nada. No se ha dado cuenta de que son fake, ¿eh? Echa fotos cutres para que las vea. Vale, vamos rápidamente a echar otra. Pues la puta vamos a tener la luz. Y vamos a pasárselo ahora directamente a lo que es como tal. En plan, sin filtro y sin mierda. Es que es muy difícil con el puto filtro que le he puesto, tío. Entonces vamos a echárselas como tal. Vale, lo estaréis viendo por ahí cómo ha salido, ¿vale? Se le va a enviar. Vale, tal cual, la tenemos. Es que aquí se nota ya que flipas, tío. Aquí se nota un cojón. Vale, lo he leído, ¿eh? Esto no está preparado ni mucho menos, lo juro por... Dice, claro, es que nosotros siempre cuando nos pasamos algo guapo y tal, ponemos... Oh, revéndela, no pega con tu pared de colores. Os juro por... Y esto está siendo un súper gitano. Si fuese fake no estaría diciendo esto, pero es que os juro por Dios que no está nada preparado. O sea, ya lo he visto que me he tenido que levantar a echar la foto de nuevo. Es una app. Estoy grabando un vídeo. Echar la foto de la cama. Claro, dice que hay una Jordan satinada. Como que se pensaban que era así por el cromado que tiene por encima. Entonces no se raya para nada, tío. Pero en fin, ha sido un vídeo cortito. Simplemente quería enseñar una aplicación para que si queréis probar algunas zapas que haya por ahí. Y he visto que hay varias que quedan de puta madre. Queda tal cual como las tendría en la vida real. La aplicación es la polla. Ojalá metan más zapas ahí, como unas 15 aproximadamente. Supongo que semanalmente irán metiendo. Así que bueno, os recomiendo mil que la descarguéis. Recuerdo, no me están pagando. Ojalá me estuviesen pagando. Me estaría forrando ahora mismo. Pero bueno, mil gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os hayan encantado. Y obviamente, un like, una suscripción. Y si te mola, te dejo el vídeo por aquí, que si también te molan te puedes suscribir o pasárselo a un colega. Estoy hasta la puya de decirlo al final de los vídeos. ¡Hasta luego!